No, nadie vio eso. Ese no es mío. Ahí está. Ese nada más. Ese es para la escaleta del Salticas. Me dio risa. A ver, One hour to sunbreak. Ok, en una hora sale el sunbreak. Bueno, está bien. Siguiente ganador del reto Paint es Sulepefuxi, alias Pras, que pide a Sebas, Servichan y Mega Man X estilo Necoark con Necoark. Ok. Vamos a dibujar a mí. Pero como son estilo Necoark, tengo que hacer esto, así que básicamente ahí está. Pero ni siquiera voy a hacer composición, nada más voy a dibujar como caigan. Okay, ahí estoy. Me gusta este dibujo. Digo, me gusta este reto paint. Es un buen reto paint. Es un buen reto paint porque nada más tengo que hacer de que esto. Okay. Ahí estoy yo. Vamos a movernos de que acá. Y ahora tenemos que dibujar a la Servichan. Ya no trae de que los ojos viscos. Okay. Esto es la Servichan. No sé qué se está haciendo, pero ahí está. Creo que me está faltando algo, pero bueno, la roca subiendo una ceja. Y ahora Mega Man X. ¿Cómo hacemos a Mega Man X estilo Necoark? Lord Darkstalkers, Bullet es una niña. ¿Es una niña? ¿Una mujer pequeña? ¿Una mujer que no envejece? Es una niña que va a ver a su abuela.
No, pero ese es Mega Man. Okay, creo que está así. Se está volviendo resistol y me acordé que iba a salir Sunbreak, puedes checar. Según yo sale en 1 hora. Vamos a ver qué dices. ¿Qué dice Steam? A ver, Sunbreak. Monster Hunter Sunbreak demo, ya está disponible. Ver, Sun. Monster Hunter Rise Sunbreak. Este juego se desbloqueará aproximadamente en menos de 1 hora. Entonces voy a asumir que en 13 minutos sale el Sunbreak. Carmen Viejo no tiene más de 15 años según los wikis. Ah, sí, el otro día descubrí que Felicia tiene 27 años. Felicia tiene 27 años, hice las matemáticas. Hice las matemáticas porque dice el día de su nacimiento y cuando toma lugar Darkstalkers. Entonces chequé el día de su nacimiento y en qué año tomó lugar Darkstalkers, que era en 1994 o por ahí. Y resté esos 2 años y me dio la respuesta, 27. Entonces ahora sé que... Oh no, tengo la edad de Felicia. Entonces descubrí que Felicia tiene 27 años. Y siempre tendrá 27 años. Está permanentemente, tiene 27 años. Bueno, pero como es Mega Man X, a lo mejor le tenemos que poner las botas más grandes. Y vamos a ponérselas así. Ahí está. 27 por 7 años, gato, es una anciana. No. Así no funciona. Tiene 27 años y ya. Por siempre. Es como Ivy. Es como Ivy de Soul Calibur, que tiene que 30, 33 años o algo así. Y en los juegos que le siguieron a Soul Calibur decían de que dejó de añejarse. Ivy ya no se añeja, ya se quedó así Ivy. Es permanentemente tiene 30, 30 y 30 y tantos años. Mi Crayola. Aquí va a estar la criatura. Como las hermanas William de Tekken, tienen la misma edad porque no hay torneo de Tekken, están criogenizadas. Una chica en el gimnasio que juraría que tiene 12 años, pero el otro día la vi fumar y... O es más grande o es precoz. Pues quién sabe, a lo mejor era... A lo mejor era de esas gimnastas que hacían ejercicio y se quedaron chaparras porque les dejaron de crecer los huesos. Porque eso pasa. Eso podría ser. Quedó medio gorda esta Necwark. En fin. Piripiri.
No, ¿qué estoy haciendo? Es así. Y así tiene más sentido. La criatura. Ok, ahí está, ahora nomás es que tengo que terminarle el cabello, las orejitas. Bueno, a ver, no, antes de las orejas, vamos a hacer la cosa hasta que parte. Parte su cabello. No sé cómo se llama eso, yo le digo el parte cabellos. Ok, ahí quedó. Big Nekus. Lo terminan como Ken sin hijos. Cuando crece se llevan a los hijos, maldita sea Ryu. Se llevaron los niños. Bueno, debería pintar. Vamos a pintarlos. Vamos a pintar la criatura primero porque es la más fácil. Quiero jugar Monster Hunter. Ahorita va a salir. No sé si haga stream de Monster Hunter después de terminar los retos Paint. Depende de cómo me sienta. It depends. A ver, la pandilla está completa. ¿Cuál me gustó más de los cuatro? Obviamente la criatura. Creo que lo podría hacer mejor la Servichan, pero bueno. Yo ya tengo el stream listo por si sale a las 11. Nice. Es igual hay que parchar, entonces tengo que parchar. A ver, vamos a arreglar la Servichan un poco. Vamos a hacerla más in character. Ah, no, de hecho eso estaba bien. A ver, vamos a ponerle que su tube top y el coat. Ahí está. Vamos a pintarlo. Pinto la serie porque es la que más detalles va a tener. Ya quiero ver cuáles son los personajes que van a salir para Melty Blood, porque había gente que estaba pidiendo a Neko Blob. Va a dar mucha risa si eso sucede. Kenjiro Suda será Neko Blob. Neko Blob Caos. Ya tengo puntos para invocar a Servi. Bien. Recuerden que si se suscriben generarán aún más puntos para que puedan invocar más a Servi. Pero no sé si bajarle el precio. No, está bien así. Es para que se gasten sus puntos. Voy a esperar el mejor momento. Saber. Saber o ya nada. O espera, o eso es Saber. Saber o Saber.
Yo pensaba que Saber Marionette tenía que ver con Saber de la cosa esta, con la Fate de Seth, sí, con Fate, pero no, Saber Marionette no tiene absoluta nada que ver con Fate Stay Night. No sé, porque yo veía que Saber en todas partes y decía que, ah, sí, seguro tiene que ver con... Tiene que ver con Fate Stay Night. Cuando va a haber el abismo... creo que el sábado... Creo que el sábado voy a hacer de que el maratón de Made in Abyss. Estaba pensando también hacer el maratón en el Discord de Lemus. Porque ahí tienen de que el canal de los cinéfilos, entonces estaba pensando que a lo mejor podemos hacer lo que hizo el necio. Puedo poner de que en vez de toda la serie de Made in Abyss vemos de que las películas recopilatorias. Pero sería de que 6 horas de ese stream, creo, no tengo idea. Creo que no aprobaría la sociedad de cinéfilos, no sé. Así que lo voy a hacer en mi Discord mejor. No sé, el sábado se me hace que voy a poner... ¿Qué hora sería buena para empezar? Okay, Main Abyss son... ¿Qué? 13 capítulos. 13 capítulos de 20 minutos. Y el último dura 40 minutos. Y luego hay una película que creo que es de 2 horas. Entonces, a ver, tengo que... Tengo que pensar. ¿Cuánto duraría todo eso? La máquina de extracción de lácteos, ¿qué? Se nos faltan 2 minutos y para saber si Monster Hunter sale a las 11. Voy a poner la faldita negra, porque ahorita traigo shorts negros. La máquina donde pone rara rega. Ah, sí. La silla. De hecho, en el soundtrack así se llama La Silla. Esa pieza de música que sale cuando sale la silla se llama La Silla. The Chair. Porque cuando tú hablas de la silla en Made in Abyss, sabes a qué silla se están refiriendo. Mega Man X, ok, ahorita tenemos que ponerle algo que lo haga distinguirse como Neko Arc X o lo que sea. Creo que le hice al revés esto, creo que no tiene los calzones así. Vamos a dejarlos, ya que no me importa. Creo que es así. Sí, creo que sería así, más bien. Algo así. Perfecto. Ah, no, nos faltó de que... Faltó los lentes. Y Servi-chan también trae lentes. Siempre se me olvida ponérselos. Pero bueno, ahí está. Muy bien, vamos a ponerle el título. Title. El color está al revés, pero no importa. Eso es lo que hace más Reto Paint.
es el espíritu de equivocarse. Entonces vamos a escribir esto como lo escribió Pras, que lo escribió así. Escribió C. Sepas con una A mayúscula. A lo mejor hay de que un mensaje secreto. Y luego escribió Servi con mayúscula. Entonces eso escribe as. Entonces, a lo mejor Pras nos quiere decir algo. Y luego escribió Servi. Servichan. Y Mega. A ver, ya son las 11. Vamos a ver si ya salió el Monster Hunter. Ese no es Monster Hunter, ese es mi micrófono. Pues no está en descargas, así que voy a asumir que no. Mándale ese pitch a un estudio de animación low budget y será el nuevo Pop Team Epic. Estaría raro, pero bueno. Ahí es donde quedaron mis. Ahora, Mega. Mega Man. Mega Manx. Estilo ne eco neco arc con neco neco arc. Y así lo escribió, a ver, vamos a ver cuál es este mensaje secreto. A ver, sería Asmx Nan Nanar. Asmx Nanar, quién sabe qué significa eso, seguro es un código secreto que solo él sabe. Quién sabe, Pras escribió eso, así que él sabe. No sé, probablemente es un mensaje subliminal que me va a meter en problemas, pero bueno. Ahí se quedó ese reto paint. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como Necos. Haz un xnanar este amo en alienígena. ¿Cómo harías a un Necoark Among Us? Ya son demasiado memes, layers, ¿no? No tengo idea. Vamos a marcar este como completado.